Sean todos bienvenidos. Llegamos a ustedes de nuevo con este su programa Encuentro con Líderes, donde podrán disfrutar de un programa con alto contenido y que resalta la hispanidad en los Estados Unidos. Así es, Ingrid. En una nación que en varias partes este fin de semana estuvo azotada por una ola de frío, y qué mejor que este programa para levantar esos ánimos a sus residentes. Qué importantes esas reflexiones de ustedes, pero yo me voy a concentrar en describir lo que tendremos preparado para hoy para nuestros televidentes que están ahí al otro lado del monitor. Hoy conoceremos un poco a Cirilo Cortés en el personaje de la semana. En el segmento Conociendo a Nuestra Gente estaremos conversando con el señor Antonio Hernández, y en el profesional de la semana tendremos a Paquita Beltré. En Nueva York al día conoceremos esa hermosa ciudad mecánica que está ubicada en el área de Coney Island, en el condado de Brooklyn. Ya que tú mencionas el profesional de la semana, ¿qué te parece si pasamos directamente a la entrevista? El señor Cirilo Cortés es originario de Acatlán de Osorio, Puebla, y reside aquí en Estados Unidos hace más de 20 años. Él es el fundador de Fuerza Juvenil Mexicano, la cual consiste en promover la cultura mexicana aquí en Estados Unidos. Bienvenido, Cirilo, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo nace la inquietud de fundar esta organización Fuerza Juvenil Mexicana? Nosotros nos interesamos por enseñarle a nuestros hijos nuestras costumbres y tradiciones. ¿Quiénes componen Fuerza Juvenil Mexicana? Nos estamos enfocando en los hijos de mexicanos que están naciendo aquí en los Estados Unidos. Estamos tratando de inculcarles nuestras costumbres. ¿En qué consiste esta organización, Fuerza Juvenil Mexicana? Bueno, nuestro objetivo es promover toda nuestra cultura, tanto religiosa como cultural. ¿La organización es local o internacional? Bueno, es local. Cooperamos con un evento internacional que es la Antorcha Guadalupana. O sea, ¿solamente está aquí en Jersey City? Sí, actualmente solo en Jersey City. ¿Qué tiempo tiene de fundada esta organización? En este año vamos a cumplir 10 años. Una persona que esté interesada en formar parte de Fuerza Juvenil Mexicana, ¿qué tiene que hacer y con quién tiene que comunicarse? Directamente conmigo. ¿Hay miembros de otras nacionalidades o solamente son mexicanos? Sí, hay miembros de otras nacionalidades. ¿Cómo cuáles? Dominicanos, ecuatorianos, puertorriqueños. ¿Qué tan fácil es trabajar con ellos de otras nacionalidades? En realidad es muy fácil, porque ellos les gustan nuestras tradiciones, les gusta nuestro folclore y solito se adaptan a... Y hablando de esta organización, ¿qué tiempo tiene de, o bien sea, con qué recursos cuenta esta organización? Pues los recursos con los que Dios nos da a entender, nosotros no recibimos ayuda de nadie, y pues si alguien pudiera ayudarnos, pues se los agradeceríamos. Ok, más adelante vamos a dar la dirección de la organización donde las personas se pueden comunicar con usted. ¿Qué tiene Fuerza Juvenil Mexicana que ver con la carrera de la Antorcha Guadalupana? Bueno, nosotros le apoyamos directamente a lo que es la carrera de la Antorcha Guadalupana aquí en Jersey City y en todo el estado de New Jersey. Nos encargamos de coordinar la llegada de la Antorcha Guadalupana. ¿Desde qué lugar la reciben ustedes? Nosotros específicamente aquí en Jersey City, pero no. ¿Viene desde Pasey? A veces, regularmente cambia un poquito la ruta, a veces porque se agregan nuevas iglesias que también quieren ser parte del recibimiento de la antorcha. Uh-huh. Bueno, ¿me pueden mostrar algunos de los diferentes uniformes que han usado en diferentes actividades? Sí, como no. Nosotros empezamos hace 10 años, en el 2003. Hoy tiene la camiseta. Con la fecha, sí. Tenemos el año de... 2003. Ajá, esa camiseta se la ponen los muchachos que vienen con la Antorcha Guadalupana y el equipo que viene apoyando. Sí. ¿Ustedes cómo
¿Hacen estas camisetas? ¿Es alguien que se las dona? ¿Se la patrocina? ¿O hay algún patrocinador que las hace? Estas camisetas sí las patrocinan algunas veces, pero son directamente a lo que es la carrera Antorcha Guadalupana. Ah, no directamente a Fuerza Juvenil Mexicana. Ya. Cada año que ustedes realizan ese maratón, se lo dedican, ¿verdad?, a la Guadalupana definitivamente, pero siempre vemos que trae un símbolo. ¿Qué significa el símbolo? El objetivo es unir a las familias que se quedaron en México con las familias que estamos aquí de este lado, por medio de la fe. Traemos la antorcha acompañada de las imágenes de la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego. Por eso es que nosotros usamos el eslogan de mensajeros por la dignidad de un pueblo dividido por la frontera. Ya. Wow, muy interesante. Claro, un mensaje muy importante para la gente que tiene familias separadas, como está sucediendo actualmente. Y después de que ustedes reciben la antorcha guadalupana y hacen todo este gran evento, ¿ustedes participan en algún otro evento durante el año o es nada más en estas fechas? No, nosotros prácticamente estamos tratando de promover no solamente nuestra fe por la Virgen de Guadalupe, sino también nuestra cultura. Nosotros estamos tratando de crear grupos folclóricos con el fin de promover nuestra cultura. Uh-huh. Yo vi en una de las actividades de ustedes que tenía un grupo de tecuanes. ¿Me puede comentar algo sobre eso? Sí, ese es un grupo que nos acompaña. Ellos vienen del Bronx y año con año nos acompañan en estas festividades. Pero de la misma forma también, si nosotros hacemos un evento, aparte de lo de la carrera de la Antorcha Guadalupana, vamos a tratar de unir varios grupos folclóricos para que se den a conocer aquí en el estado de New Jersey. Ahí nos nace una inquietud. Vemos que este evento se realiza por todos los Estados Unidos y concluye en México o concluye de este lado. Inicia en la Basílica de Guadalupe y termina en la Catedral de San Patricio. En la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York. Muy interesante. ¿Ustedes participan de alguna forma durante todo el trayecto que tiene la Antorcha Guadalupana en México o solo es localmente? Nosotros la recibimos aquí en Jersey City, pero también podemos participar algunas veces en cualquier estado cuando hay las paradas en cada estado. Que necesiten refuerzos, nosotros vamos a apoyar en el camino a la antorcha. Sí, pero... ¿Pueden mencionar alguna página o algún website donde la gente pueda contactarse con ustedes? Nosotros tenemos nuestro correo electrónico, es fuerzajuvenilmexicana@hotmail.com uh-huh. o fuerzajuvenilmexicana@gmail.com. ¿Cuándo inicia la antorcha en México y cuándo termina en la catedral? Regularmente la fecha cambia un poquito, ya que si se agregan más iglesias, nosotros tenemos que empezar un poquito antes. Es en el 2012, nosotros iniciamos el día 22 de septiembre. Es un poquito más de 2 meses de recorrido. Bastante interesante. Bueno, por último, quisiera agregar algo más para ya finalizar nuestra entrevista y para toda esa gente que está viendo a través de Mexicanal, que estén interesados en unirse a Fuerza Juvenil Mexicana y de alguna manera participar en este proyecto que, bueno, vemos que día con día sigue creciendo. Lo que quisiera agregar es que cualquier persona que se quiera unir a nosotros me puede llamar directamente a mi número de teléfono, es el 201-780-1235 o a cualquiera de los correos electrónicos que ya les mencioné. Bueno, Cirilo, yo lo felicito por su labor aquí en la comunidad mexicana, gente como usted la que necesitamos, y muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a ustedes. No se muevan, vamos a una pausa y continuamos.
Raza, te invitamos a sintonizar desde el Gabacho con el Patrón y la Mamizuki todas las tardes de 5 a 7 horario México, 6 a 8 Estados Unidos, solo a través de La Consentida 100.1 FM. Recuerda que nos puedes seguir por Facebook y Twitter, solo busca Desde el Gabacho, el programa que te hará botar el estrés, solo por La Consentida, tu consentida 100.1 FM. Quisqueya y sus canciones. Queridos amigos, les invitamos para que nos acompañen a su programa radial Quisqueya y sus canciones cada domingo de 6 a 9 de la mañana por WKDM 1380 AM. Un viaje a nuestra querida Quisqueya a través de la música romántica que forman las páginas de oro de nuestro pentagrama musical. Nuestro propósito es que cada domingo se acerque más a su terruño querido. Y desde la capital dominicana, esa gloria de la canción romántica, Armando Recio, con pinceladas de Quisqueya. Somos Quisqueya y sus canciones. Por WKDM 1380 AM. Luego de compartir la vida de Cirilo Cortés, vamos a conocer la ciudad mecánica de Coney Island. En la voz de nuestro compañero Gilberto Paz y el reportaje de Ingrid Paz. Corre video. En el día de hoy nos encontramos de visita en Coney Island, uno de mis lugares favoritos, ya que aquí puedes venir con toda la familia y disfrutar de este hermoso lugar. Coney Island es un lugar accesible, ya que puedes venir en tu propio carro o transporte público como el tren o el autobús, y ya si eres más atrevido, puedes venir en bicicleta o patines. Así es que seguimos. Este lugar nos brinda diferentes alternativas, ya que cuenta con una hermosa playa, una área de comida rápida, bares y el gran parque de diversión para disfrute de chicos y grandes. Este parque fue diseñado pensando en toda la familia, ya que cuenta con una área de niños pequeños, de adolescentes y de adultos para el disfrute de todo. Hay unos juegos impresionantes que dan un miedo increíble. El área favorito de los adultos, ya que es un bar donde pueden tomar su cervecita o su trago favorito. Yo voy a seguir disfrutando, voy a ver si me tomo un trago más tarde, así que seguimos disfrutando aquí en Coney Island.
Coney Island cuenta con el acuario más antiguo funcionando en los Estados Unidos. Originalmente inició sus operaciones en el Parque Battery en 1896. En 1957 fue reubicado en el malecón de Coney Island. Las facilidades ocupan 14 acres y albergan alrededor de 350 especies de vida marina. Esperamos que hayan disfrutado este reportaje. Yo me lo he pasado increíble. Ya me bañé en la playa, ya me monté en los juegos y he pasado un día fabuloso. Una breve pausa y regresamos a Encuentro con Líderes. ¡Raza! Te invitamos a sintonizar desde el Gabacho con el Patrón y la Mamizuki. Todas las tardes de 5 a 7 horario México, 6 a 8 Estados Unidos. Solo a través de La Consentida, 100.1 FM. Recuerda que nos puedes seguir por Facebook y Twitter. Solo busca Desde el Gabacho, el programa que te hará botar el estrés. Solo por La Consentida, tu consentida, 100.1 FM. Quisqueya y sus canciones. Queridos amigos, les invitamos para que nos acompañen a su programa radial Quisqueya y sus canciones cada domingo de 6 a 9 de la mañana por WKDM 1380 AM. Un viaje a nuestra querida Quisqueya a través de la música romántica que forman las páginas de oro de nuestro pentagrama musical. Nuestro propósito es que cada domingo se acerque más a su terruño querido. Y desde la capital dominicana, esa gloria de la canción romántica, Armando Recio, con Pinceladas de Quisqueya. Somos Quisqueya y sus canciones. Por WKDM 1380 AM. ¿Disfrutaron de ese video? Pues ahora nos trasladamos a las oficinas de Paquita Beltré para conocer a esta profesional en sus quehaceres diarios. Bienvenidos a su sección contestando sus preguntas de impuestos de Incontax, ya que estamos en temporada de impuestos. Mi nombre es Paquita Beltré y hoy tengo una pregunta de parte del señor Carlos Tobías de Brooklyn. Él quiere saber cuál es la forma más rápida que puede recibir su reembolso. Bueno, señor Carlos, la única forma, la forma más rápida es que usted dé su número de cuenta en el momento de llenar sus impuestos para que su dinero le llegue como en depósito directo. Ya no existen reembolsos rápidos, lo único que existe es depósito directo, el servicio es completamente gratis y usted puede recibir su reembolso de 9 a 10 días laborables. Y hoy tengo una pregunta muy interesante, muy importante de parte de Manuel Lema de Brooklyn. Él le preocupa mucho el fraude y me pregunta cómo hace él para proteger su información personal, la cual el preparador de impuestos siempre le pide. Bueno, Manuel, mi consejo va a ser, son varias cosas. Primero que todo, que haga sus impuestos con una persona siempre. No esté cambiando de preparador, no esté de oficina en oficina, o no dejen que llegue alguien a una bodega en una esquina a llenarle sus taxes, o alguien con un bulto que usted no sabe dónde vive ni quién es. Es muy importante que usted vaya siempre al mismo lugar y que sea una oficina. No vaya a hacer sus taxes donde el barbero, o donde un chofer. Tiene que ser un profesional, alguien que tiene experiencia y alguien que usted puede localizar todo el año, no solo en la temporada de impuestos. También usted le debe preguntar al preparador si en esa oficina usan triturar, o sea, romper, pasar por una máquina, todos los documentos que no usan. Eso es muy importante porque es parte del cumplimiento que debe hacer un preparador, es romper todos los papeles que no se van a usar, que tenga información de los de las personas que están haciendo los impuestos. También usted no quiere dejar su información con una recepcionista sin haberse sentado y haber usted inspeccionado y ver el procedimiento de esa oficina, porque si usted deja sus papeles con cualquiera, pues es muy fácil que le roben su identidad. También usted quiere saber que el preparador va a firmar los impuestos
y que va a poner ahí su número de licencia. Esas son unas cuantas ideas o tips que le puedo dar para que usted proteja su identidad y la de su familia. Y hoy tengo una pregunta del señor Lucrecio de Jesús. Él vive en Staten Island y nos pregunta si es verdad que para él aplicar para un Tax ID Number, lo que le llamamos un PIN, un W7, que si es verdad que tiene que mandar su pasaporte original, ya que otras personas le han dicho que ellos no lo hicieron. Bueno, don Lucrecio, si es una nueva ley, a partir de octubre del 2012, el IRS no va a aceptar copias notarizadas. ¿Quieren su pasaporte original? Después de que ellos lo vean y lo inspeccionen, ellos se lo van a devolver más o menos de 30 a 45 días. No tenga temor de mandarlo, es un procedimiento completamente nuevo, pero es legal y el IRS no se va a quedar con su pasaporte. El motivo de esto es por todo el fraude que existe. Entonces el IRS está tratando de evitar que personas que no apliquen tengan Tax ID Numbers a nombre de otras personas. Entonces esto más que todo es para proteger su información. Y hoy tengo una pregunta de parte del señor René Arroyo de New Jersey. Él quiere saber si es verdad que las personas que ganan cash tienen que tener pruebas de sus ingresos. Pues sí, René, este siempre ha sido una ley del IRS, pero las personas no lo hacen. Entonces el IRS ha decidido ser un poquito más fuerte en lo que concierne a las personas que son self-employed, que trabajan en cash. Así que es muy importante que ustedes, los taxistas, las babysitters, las personas vendedores, todas las personas que ganan cash, que traten de llevar su contabilidad. Que cuando reciban ese cash, que lo depositen en el banco y que tengan una cuenta específica para esto, o que lleven un reporte general, ya sea semanal o al mes, de sus ingresos y de sus gastos. Es muy importante que se eduquen de esta forma. Y yo este año mi meta es educarlos todavía más, siempre lo he hecho, pero esta es una meta para el 2013 de Paquita Beltré. Qué hermosa entrevista con esta gran profesional. Y ahora vamos a conversar con el empresario Antonio Hernández en Conociendo a Nuestra Gente. Hoy en nuestro segmento Conociendo a Nuestra Gente tenemos un invitado muy especial, un mexicano dedicado a la mecánica en los Estados Unidos. Vamos a conocerlo. Mi nombre es José Antonio Hernández Montiel, lugar de origen en México, Distrito Federal. 10 años. Soy maestro de escuela en México, a eso vine pues a poner el negocio aquí. Cambio de, pues ahora sí que de lugar para mis hijos, para beneficiar a mis hijos, ¿no? Estudié en la Escuela de México, en Naucalpan. La facilidad de encontrar trabajo donde quiera, donde, en cualquier parte del mundo puedo encontrar trabajo de mecánica. Esa es la única ventaja. Desde pequeño ahora sí que me gustaba desarmar y armar, o sea que por eso lo estudié. La verdad que aquí se puede, en Estados Unidos sí se puede, es el lugar de las oportunidades. Cualquier persona puede salir adelante aquí, es la única ventaja que Estados Unidos da de poder salir así que adelante. ¿Sí? Yo les recomiendo a todos ahora sí que hacerlo, se puede, lo que yo pienso, que podemos ahora sí que salir adelante siempre, siempre, y aquí no los da Estados Unidos. El señor José Antonio Hernández Montiel no solo ha creado un negocio propio y beneficiar así a su familia, sino que también ha creado fuentes de trabajo dando la oportunidad de empleo a algunos mexicanos en el área de Jersey City.
Vamos a una breve pausa y regresamos a Encuentro con Líderes. ¡Raza! Te invitamos a sintonizar desde el Gabacho con el Patrón y la Mamizuki. Todas las tardes de 5 a 7 horario México, 6 a 8 Estados Unidos. Solo a través de La Consentida, 100.1 FM. Recuerda que nos puedes seguir por Facebook y Twitter. Solo busca Desde el Gabacho, el programa que te hará botar el estrés. Solo por La Consentida, tu consentida, 100.1 FM. Quisqueya y sus canciones. Queridos amigos, les invitamos para que nos acompañen a su programa radial Quisqueya y sus canciones cada domingo de 6 a 9 de la mañana por WKDM 1380 AM. Un viaje a nuestra querida Quisqueya a través de la música romántica que forman las páginas de oro de nuestro pentagrama musical. Nuestro propósito es que cada domingo se acerque más a su terruño querido. Y desde la capital dominicana, esa gloria de la canción romántica, Armando Recio, con pinceladas de Quisqueya. Somos Quisqueya y sus canciones. Por WKDM 1380 AM. Qué rápido pasa el tiempo cuando se está en buena compañía, así que nos vemos la próxima semana. Y ustedes, abríguense bien. Tienes razón, Gilberto. No salga de casita si no es necesario. Estamos casi celebrando el mes del amor y en nuestra próxima entrega tenemos algo hermoso para ustedes. ¿Qué será lo que nos está preparando Ingrid con motivo del mes del amor? Para saberlo, ¿qué le parece si nos encontramos el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal? Será hasta la próxima semana, amigos, en Encuentro con líderes.